Bien, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos a continuar con la clase. Primero, quiero hacer un comentario que me parece que la forma en la que había establecido que iban a quedar las tareas así de manera diaria, creo que no se va a poder porque sí, no encontré una opción en el campus que me permitiera colocar una tarea de manera que se pueda ir editando cada día. Entonces, lo que voy a terminar haciendo es dejando asignaciones una al principio de la semana y pues ahí voy a ir dividiendo como el primer día, se recomienda hacer estos dos y así. Voy a ir dividiéndolo por día, pero cada semana voy a generar una tarea diferente para que así se pueda. No sé, sí, dígame, Óscar. Licenciado, Dígame. ¿las fechas de exámenes están a discusión o no se puede cambiar? Pues podría escucharlo, pero ¿cuál sería el inconveniente en este caso? El segundo examen, que cae un viernes 2 de julio, si no me equivoco, ese día tengo un examen y una prueba también. Ok, y chocan los horarios. Sí. Ok, bueno, sí, me parece que eso podría practicarse, pero principalmente habría que ver si a los demás también les afecta, porque si solo es el caso suyo, entonces podemos tratarlo por aparte. Si es el caso de varios, ahí sí tendríamos que considerarlo. Okay. Bien, entonces, vamos a ver. Estábamos siempre en la parte en el parcial de lógica proposicional con nuestro tema a gran escala. Y pues bueno, ayer lo que estuvimos viendo es que era una proposición. Estuvimos viendo proposiciones simples, proposiciones compuestas y algunas de las conectivas lógicas principales, o mejor dicho, las primeras tres de las que vamos a ver, y sus tablas de verdad correspondientes. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Pues vamos a practicar un poco más, vamos a empezar a hacer combinaciones de esas, y vamos a hacer combinaciones de las conectivas lógicas, generando proposiciones un poco más complejas. Y pues vamos a crear tablas de verdad para esas proposiciones más complejas. Y luego, un concepto que está a la par de la creación de tablas de verdad, que es el concepto de proposiciones equivalentes. Y con eso, vamos a comprobar, cuándo dos proposiciones son equivalentes. Y al final vamos a hacer un resumen de unas ciertas equivalencias que van a ser bastante importantes. Y sobre todo el día de mañana, pero hoy más que todo las vamos a enumerar y ya mañana las vamos a aplicar en diferentes contextos. Entonces, primero, practiquemos un poco más sobre esto de tablas de verdad. Entonces, esto va a ser, por decirlo así, el tema central de hoy en la práctica de ejercicios y de la elaboración de tablas de verdad. De verdad. Entonces, bueno, vamos a desarrollar una serie de ejercicios, que los cuales todos van a tener este título: Construya la tabla de verdad para cada una de las siguientes proposiciones. Entonces, la primera que vamos a hacer es esta. Es, vamos a ver, no P o Q. Así como está. Entonces, la primera pregunta que tendría que surgir aquí es, ok, aquí hay dos conectivas lógicas involucradas. Está este no P y este Q y esta disyunción aquí y una Q.
Entonces, en sí, ¿este no está afectando a qué? ¿Solo a la P o a toda la disyunción? Eso es lo primero que tenemos que preguntarnos, si hay alguna jerarquía de conectivas lógicas. Y la respuesta es, sí, hay una jerarquía de conectivas lógicas o operadores lógicos, y este de aquí es, viene a ser como una especie de negativo, por decirlo así, como una especie de signo. Este negativo es únicamente de la P. Para que fuese la negación de toda la disyunción, debería de ir entre paréntesis así. Si no aparece paréntesis, entonces esa negación es únicamente de la proposición que está justo a la par. De igual manera, si yo hubiese escrito este, no lo vamos a hacer ahorita, pero si yo hubiese escrito así, es incluso más obvio de que es la disyunción entre P y esta proposición, no Q. Entonces, eso es lo primero. La preferencia o la jerarquía es del signo, o el mejor dicho, la negación, se considera primero antes que la disyunción. Entonces, aquí tenemos la disyunción de dos proposiciones, no P y Q. Entonces, ¿cómo vamos a construir la tabla de verdad? Primero, tomemos todas las proposiciones primitivas, donde aquí por primitivas, dado que no conocemos nada sobre qué puede ser Q o qué puede ser P, entonces vamos a suponer que son primitivas o simples. Entonces, que aunque las llamamos simples, también se llaman primitivas. Entonces, estas proposiciones simples, vamos a suponer que son simples porque no hay nada que nos diga que hayan más proposiciones adentro. Pero entonces empezamos por eso. Tenemos P y Q. Son nuestras proposiciones simples, nuestras proposiciones primitivas con las que vamos a empezar. Y luego vamos a ir desarrollando lo demás. Entonces, ya habíamos practicado cómo llenar la tabla para las proposiciones primitivas cuando solo hay dos. Y pues iba a ser verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. O pueden ser con unos y ceros también. Entonces, ok, como les había comentado, la preferencia o la jerarquía la lleva el operador de negación, esta conectiva lógica. Entonces, eso va a ser lo que vamos a hacer primero, puesto que se puede calcular de un solo. Esta negación se puede hacer de una sola vez, no necesitamos nada más para hacerlo. Entonces, nos quedaría la negación de todos los valores de P. Entonces yo me centro en esta columna y la negación lo que hacía era cambiar los valores, ¿verdad? Entonces va a quedar falso, falso, verdadero, verdadero. Ahora ya tenemos todo lo necesario para ver los valores de verdad de esta disyunción de aquí. Entonces esa disyunción que es entre no P y Q. Entonces, ¿por qué ya podemos hacerlo? Pues yo tengo la tabla de verdad de no P y tengo la tabla, o mejor dicho, la columna de la tabla de verdad de Q. Entonces ya puedo ejecutar esta operación de disyunción entre estas dos. Entonces, verdadero o falso, es verdadero, falso o falso, falso, verdadero, 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 y falso o verdadero, es verdadero. Recordemos aquí lo único que había que, que había que tener en cuenta para la disyunción es que solo va a ser falsa si las dos son falsas. Si hay por lo menos una verdadera, entonces la disyunción va a ser verdadera. Y esta sería su tabla de verdad. Entonces para esta proposición, eso sería todo. Entonces vamos a ir haciendo más. Digamos que ahora la hacemos así. Veamos las diferencias. La primera parte va a ser muy similar, la de P y Q. Entonces, eso es bastante similar, de hecho, idéntico. Ahora, esta negación de aquí es de toda la disyunción. Entonces, primero necesito tener la disyunción para luego negarla. Entonces,
primero hacemos la disyunción. Y pues esta ya la hicimos ayer, verdadero, verdadero, verdadero y falso. Y la negación, que sería lo que habría que hacer ahora, sería simplemente los valores opuestos a los que aparecen aquí. Falso, 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 verdadero. Y ahí está. Okay, entonces, vamos a hacer una que tenga tres proposiciones. Que sea P o Q. Y no R. Aquí, esto lo escribo así y ya ahorita mismo lo aclaramos. Y es que hay una situación con la conectiva de disyunción y la de conjunción. El hecho de que esté presentado así no es suficiente para suponer que es así. O sea, el hecho de que no tenga paréntesis no significa que va con los primeros. De hecho, no podemos dejarlo de esta manera. Tenemos que ser muy específicos, tenemos que colocar los paréntesis. Si el ejercicio está planteado de esta manera, lo más seguro es que haya un error en estos símbolos. Tendrían que ser iguales, porque si son iguales no hay problema. Y esa es una de las propiedades que vamos a ver más adelante. Pero si son distintos, sí es necesario que vayan los paréntesis. En este caso, lo quiero hacer así. Entonces vamos a hacer una tabla de verdad para este ejercicio. Entonces aquí la primera diferencia con los dos anteriores es que tenemos tres proposiciones simples o primitivas, P, Q y R. Pero con ellas vamos a empezar. P, Q y R. Entonces, recordemos, al haber tres proposiciones simples o primitivas, entonces necesitamos 2 a la 3, es decir, 8 filas. Y también habíamos visto cómo las íbamos a distribuir en ese caso. La mitad verdaderas, la mitad falsas, eso para empezar. De ahí alternamos, aquí eran 4 y 4 y ahora van de 2 en 2. Y aquí van a ir alternando de uno en uno. Esta parte es como en automático, por decirlo así. Ahora, empezamos a construir todo esto. Aquí lo que tenemos es, primero, esta proposición de aquí. Conjunción, esta otra proposición. Entonces, aquí necesitamos tener, antes de hacer la conjunción, necesitamos tener los valores de verdad de P o Q y los de no R. ¿Cuál hacer primero? Aquí es indiferente. Aquí no importa cuál hagamos primero. Entonces podemos hacer P o Q, simplemente porque está a la izquierda y ya. Entonces, aquí no es exactamente como en el anterior porque no tenemos solo 4 filas. Entonces hay que poner atención, pero es bien sencillo analizar. La disyunción es falsa solo si las 2 son falsas. Y eso ocurre aquí. En todas las otras hay por lo menos una verdadera, así que la disyunción es verdadera. Y ya está. Esta columna ya está. Ahora ocupamos la de no R. También es sencillo, es simplemente cambiar los valores de verdad de R aquí por los opuestos. Sería falso, verdadero y así hasta el último. Y ahora sí, nosotros tenemos las... permítame. Tenemos las dos partes de esta disyunción. Perdón, sí, de esta conjunción de aquí. Entonces solo ponemos P o Q y no R. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nos fijamos en estas dos columnas, que son las que están en cuestión, y hacemos una disyunción entre ellas. Perdón, una conjunción. Estoy un poco trabado hoy. Entonces, la conjunción entre estas dos proposiciones, donde aquí están en cada columna, sus valores de verdad.
Entonces, ¿cuál va a ser la tabla de verdad de esta proposición? Bueno, la conjunción es verdadera solo si las dos son verdaderas. O sea, aquí y aquí. La segunda también. Ah, oh, cierto, cierto. Aquí en la segunda también. Y esa sería toda. A ver. ¿Listo? Sí. Listo, ahí tenemos tres. Tres filas en las que ambas son verdaderas y en todas las demás pues va a ser falso. Y ahí estaría la tabla de verdad para esta proposición con tres proposiciones primitivas o simples y así quedaría. Si fuesen cuatro, que es muy poco probable que se pida una, pero en caso de que fuesen cuatro, ocuparíamos primero, ocho verdaderas, ocho falsas. Y de ahí vamos alternando y dividiendo la mitad. Cuatro verdaderas, cuatro falsas, cuatro verdaderas, cuatro falsas. De ahí dos verdaderas, dos falsas. Y así vamos alternando. Y la última siempre es verdadero, falso, y así va alternando. De ahí el resto es prácticamente aplicar las operaciones que hemos venido aprendiendo entre ayer y hoy para decidir cuándo una disyunción o una conjunción o la negación son verdaderas o falsas. Entonces es bastante repetitivo en este caso. Y de hecho, vamos a empezar a ver unas cositas. Por ejemplo, para ir introduciendo lo de equivalencias, vamos a construir la tabla de verdad de esto. La negación de P. Entonces, primero, la tabla de verdad aquí, ¿cuántas filas va a tener? Pues va a tener dos, puesto que solo hay una proposición simple, que es P. Entonces, solo como dos filas, una para verdadero y otra para falso. Entonces, de aquí, lo primero que hacemos es, para esta negación es de esta proposición, la cual es la negación de P. Primero hacemos esto. Primero hacemos la negación de P, lo cual es sencillo de determinar. Solo cambiamos los valores de verdad, falso y verdadero. Y ahora ocupamos la negación de esta última. Entonces la negación de falso es verdadero. Negación de verdadero es falso. Entonces, ¿qué cosa podemos observar en esta tabla de verdad de aquí? Comparemos estas dos columnas. Estas dos columnas son idénticas. Entonces, cuando en una tabla de verdad nosotros observamos que dos columnas son idénticas, resulta que corresponden a proposiciones equivalentes. Entonces, lo escribo aquí para a manera de que quede apuntado. Entonces, decimos que dos proposiciones son equivalentes si sus columnas en una tabla de verdad son idénticas. ¿Eso qué quiere decir? Que sin importar los valores de las proposiciones simples o primitivas que haya adentro de cada una de las que son equivalentes, sin importar el valor de verdad, siempre van a, las proposiciones que son equivalentes siempre van a tener el mismo valor de verdad entre sí. Licenciado, una pregunta. Dígame. La negación es distributiva. Por ejemplo, en el de arriba que hicimos, se podría haber hecho la negación de los dos de adentro. Ok.
es más o menos distributiva. Ya ahorita vamos a verlo exactamente, pero hay una forma de distribuirlo, por ejemplo aquí, solo que hay un precio a pagar. Se lo voy a adelantar desde ahorita, pero ya lo vamos a ver. Esta negación de aquí, de esta disyunción, uno puede hacer la distributiva, pero lo que cambia aquí es que ya no va a ser una disyunción, sino que una conjunción. Entonces, para poder distribuirlo hay que cambiar el signo. Eso se conoce como ley de De Morgan y ya lo vamos a ver en unos minutitos. Pero sí, para poder distribuirlo, eso sería el cambio que habría que hacer. Ok. Bueno, y volviendo a lo de las proposiciones equivalentes, si P y Q son equivalentes, nosotros lo vamos a escribir así. Se escribe de la siguiente forma. Entonces, en lugar de decir P y Q son equivalentes, nosotros empleamos la notación P equivale a Q, como un igual pero con tres líneas. Entonces, lo que podemos concluir del ejercicio anterior es que P es equivalente a la negación de la negación de P. Esto es una regla que siempre se cumple y se conoce como ley de doble negación. Entonces, la negación de la negación equivale a la proposición original. Entonces, por decirlo así, como que se cancela, como si tenemos menos por menos. Se cancelan y queda solo la proposición P sin más. Bien. Ok, vamos a continuar. Vamos a seguir haciendo tablas de verdad, pero ahora las tablas de verdad las vamos a hacer con un objetivo. Y es que voy a ir colocando proposiciones de manera que sean, de que encontremos proposiciones equivalentes. Ok, me preguntan si pueden haber más de dos equivalentes. O sea, en todo caso sería tener como tres expresiones de lo mismo, ¿verdad? Creo que sí se podría. Solo que usualmente uno solo se queda con la original y la última. Pero sí, podrían haber tres proposiciones que sean equivalentes. En ese caso, pues solo habría que escribirlo justo así. Sería como escribir P es equivalente a Q, equivalente a R. En ese caso, pues las tres proposiciones serían equivalentes entre sí. Puede llegar a la situación en que en una tabla de verdad tengamos tres proposiciones equivalentes, podría ser, aunque usualmente lo que suelen aparecer son dos. Es raro que aparezcan tres, pero sí podría darse el caso. ¿Listo? Entonces, voy a cambiar mejor un poquito el enunciado del ejercicio. Voy a poner un numeral 2 y voy a pedir que, o mejor demostrar todavía no, voy a poner verifique si las proposiciones dadas son equivalentes o no. Entonces, inciso A, yo le voy a dar dos proposiciones y vamos a hacer las tablas de verdad para ver si son equivalentes o no. Entonces, vamos a empezar con esta. P o Q. Y la otra proposición. Vamos a ver si serían equivalentes, por ejemplo, a P
onoku, como si fuese una propiedad distributiva normal, sin haciendo caso omiso de, por un momento a lo que dije hace poco, dado la pregunta de uno de ustedes, si simplemente hago la distribución de la negación en ambas proposiciones, entonces serán equivalentes. Entonces vamos a comprobarlo y pues como manera de spoiler ya vamos a darnos cuenta de que no, pero vamos a ver cómo nos damos cuenta de que no. Entonces, bueno, ambas proposiciones que están aquí involucran dos proposiciones primitivas, P y Q, y nada más. Entonces vamos a ocupar cuatro filas. Y pues en sí no hace falta que P sea primero y Q sea segundo. Pueden colocarlas en el orden que quieran. Pero bueno, entonces, ¿cómo vamos a proceder aquí? Primero enfoquémonos en una de las dos proposiciones que nos dan, en esta. Entonces, en teoría habría que hacer todo el cálculo de nuevo, pero para efectos de avanzar, pues esta tabla de verdad ya la teníamos, era falso, 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 verdadero. Técnicamente para este ejercicio habría que hacer este paso intermedio, pero no lo voy a hacer porque ya lo hicimos. Entonces, aquí lo voy a escribir de un solo, puesto que ya lo hicimos hoy. Eran falsas todas, excepto la última. Ok. Este era uno de nuestros objetivos. Ahora vamos a este de aquí. Este es una disyunción de estas dos proposiciones. Todavía no tengo en tabla ni la negación de P ni la negación de Q. Así que primero voy a construir esas negaciones antes de hacer la disyunción. Ok. Ah, ok, pregunta Eduardo que si una de estas dos fuese una conjunción, entonces ahí serían equivalentes. Sí, eso lo vamos a ver justo después. De hecho, vamos a cambiar esta de aquí. Pero sí, si cambiamos cualquiera en cualquiera de las dos proposiciones, si la cambiamos por una conjunción, sí van a ser equivalentes. Pero de momento terminemos este y ya vemos lo demás. Entonces, negación de P. Negación de P sería falso, falso, verdadero, verdadero. La negación de Q sería falso, verdadero, falso, verdadero. Y hagamos ahora la negación de P o la negación de Q. Entonces, esta disyunción va a ser verdadera solo cuando las dos sean verdaderas, o sea, aquí en la última y en las demás va a ser falsa. Y pues, permítanme. Perdón. Un fallo mío aquí. Esta es una disyunción, ¿verdad? La disyunción es falsa cuando las dos son falsas. Entonces sería en este de aquí. Y en todas las demás va a ser verdadera. Solo hay que recordar que para que sea verdadera la disyunción, esta de aquí, la O, basta que haya una verdadera. Es en estas tres de abajo. Y pues ahora sí podemos notar de que hay una diferencia notable entre las columnas de esta proposición y las de esta. Entonces, observando estas dos, podemos concluir de que no son equivalentes. En símbolos, lo que estaríamos diciendo es que no P o Q no es equivalente a no P o no Q. Pero bueno, y si hacemos lo que el compañero sugería de cambiar una de estas disyunciones por una conjunción, cambiamos esta. Entonces estaríamos comprobando tres ahora, no P y no Q. Pues en este caso, si lo hacemos desde cero, tendríamos que hacer la negación de cada uno de nuevo y luego la conjunción
como ya las tenemos, entonces podemos construir esta tabla de un solo. Y la conjunción sí sería como la había hecho anteriormente. La conjunción va a ser verdadera solo si las dos son verdaderas. Y eso ocurre solo aquí al final. En todas las otras, las dos no son verdaderas al mismo tiempo, así que van a ser falsas. Toda la conjunción va a ser falsa. Y ahora sí, nosotros podemos observar que esta proposición con esta tienen exactamente las mismas columnas en la tabla de verdad. Por lo tanto, son equivalentes. Y en símbolos, nosotros lo podríamos escribir así. No P o Q es equivalente a no P y no Q. Que era lo que les había dicho. Sí se puede hacer la propiedad distributiva, pero habría que cambiar este símbolo por una conjunción. Y de hecho, si lo hiciésemos al revés, si negáramos una conjunción, eso resultaría ser equivalente a la disyunción de las dos proposiciones con negación. Es decir, también se podría distribuir la negación aquí, pero habría que intercambiar el signo de conjunción o de disyunción. Entonces, como una especie de regla para acordarse, es que si usted tiene una negación de una conjunción o de una disyunción, cualquiera de las dos, entonces usted puede distribuir la negación en ambas proposiciones, pero cambiando la conectiva lógica de en medio. Si había una disyunción, entonces va a pasar a ser una conjunción, y si había una conjunción, va a pasar a ser una disyunción. Y estas dos, aunque esta última no la comprobamos, pero se puede hacer con una tabla como esta, estas dos reglas, estas dos equivalencias en conjunto, se conocen como leyes de Morgan. Es decir, la persona llamada de Morgan es quien comprobó estas leyes o a quien se le atribuye el resultado. Entonces, si hablamos de leyes de Morgan, estamos planteando esto. Entonces, de momento tenemos dos reglas. Tenemos ley de doble negación. Tenemos leyes de Morgan. Y pues así podemos seguir. Podemos, por ejemplo, inciso B, esto. ¿Qué pasa si yo construyo la tabla de verdad de P o Q y la comparo con la de Q o P? Eso, si fuesen equivalentes, al final estaríamos hablando de una propiedad conmutativa. Entonces, esto también se puede hacer. De hecho, esta es bastante sencilla. P o Q. A ver, esto es lo de siempre. Y aquí planteamos P o Q. Para que sea verdadera la disyunción, basta con que exista un verdadero entre las dos proposiciones, y eso ocurre en las tres primeras, y va a ser falsa solo cuando las dos sean falsas, sea aquí. Y es precisamente el hecho de que no estamos utilizando un orden de decir la primera tiene que ser verdadera para que la otra sea verdadera, y como no mostramos ninguna diferencia entre cuál va primero y cuál va después, en esta operación de disyunción, es precisamente por eso que al intercambiar el orden vamos a obtener exactamente lo mismo. Para que esta nueva disyunción sea verdadera, basta con que una de las dos sea verdadera. Y eso ocurre en las tres primeras, y en la última no, porque las dos son falsas.
Así que son equivalentes. Son equivalentes. Y nosotros podemos escribir entonces que P o Q equivale a Q o P. ¿Y qué pasaría si lo hiciésemos con la conjunción en lugar de la disyunción? Pues el resultado sería el mismo. No habría diferencia. P y Q equivale a Q y P. Si tuviésemos tres preposiciones, licenciado, con el mismo símbolo, se puede hacer lo mismo, así. No estoy seguro si su pregunta va orientado a, de repente, a la propiedad asociativa, pero es justo lo que vamos a hacer ahora. De hecho, si tenemos tres proposiciones, bueno, antes de pasar justo a la otra, solo le vamos a poner un nombre a esto. Estas de aquí son leyes conmutativas. Ok. Creo que comprendo la pregunta ahora, quitándolo un poco. Creo que se refiere a que si tuviésemos tres proposiciones así, por ejemplo, que si escribirlo de esta manera, podría ser equivalente a hacer la ley conmutativa aquí, y por ejemplo, escribir R y Q, P, algo así. Donde sí, eso era lo que... Ok, y sí sería exactamente lo mismo, solo que habría que combinar la ley conmutativa con la ley asociativa, que es la que vamos a hacer ahora. Porque para poder hacer este paso de aquí a aquí, el cual es válido para poder comprobar esta equivalencia, habría que primero hacer propiedad conmutativa aquí entre estos dos. Así. Luego hacer propiedad asociativa, que es la que vamos a ver. Luego hacer propiedad conmutativa de nuevo, aquí adentro. Luego hacer propiedad asociativa. Y luego hacer conmutativa otra vez. Entonces, sí se podría hacer, solo que ahí estaríamos mezclando la ley conmutativa con la ley asociativa y aplicándolo varias veces, como puede observar. Entonces, sí se podría, solo que hay bastantes pasos en medio para completarlo o para justificarlo. Y de hecho, cosas como estas son las que tengo pensadas para mañana. Es simplificación de proposiciones y álgebra. Se llama en sí álgebra proposicional, que es empezar a aplicar reglas de las que ya vamos a, que voy a construir la tabla. Empezar a aplicar reglas para partir de una expresión a otra. Es como lo que se hacía en 111 de identidades trigonométricas. Algo parecido. Empezábamos de un lado, hacíamos modificaciones y utilizábamos alguno que otro truco, identidades y todo eso hasta llegar al lado derecho. Algo parecido es lo que vamos a hacer. Pero sí, en este caso sí se podría. Y también, de hecho, podría comprobarse directamente a través de una tabla. Podría hacerse las tablas de verdad de ambas y darnos cuenta que dan la misma, y forman la misma columna. Entonces, ya sea por una tabla o aplicando sucesivamente las leyes ya establecidas, podemos llegar a los resultados. Entonces, bueno, establezcamos entonces, ya que te había dicho, la ley asociativa, que sería, ¿sí? P o Q o R. Hay que ver si es equivalente o no a P o Q o R. Y por cierto, hago la mención ahorita porque suele ser un error y algunas veces
Y es que observen que la que vamos a probar, que voy a llamar ley asociativa, se va a cumplir únicamente cuando las dos conectivas sean iguales. Ya si son diferentes, si este fuese una disyunción, entonces ya no podría aplicarse la propiedad asociativa. Entonces ténganlo siempre en mente, para aplicar la propiedad asociativa es necesario que los signos o las conectivas sean iguales. Entonces, bueno, vamos a hacer esto. Entonces tenemos P, Q y R para empezar. A ver, verdaderos, 4, 4 falsas. Vamos alternando. Y ahí está. Ahora aquí vamos a ocupar bastante espacio, creo yo. A ver. Entonces, primero voy a ocupar P o Q. Y algunas veces, y así lo suelo hacer yo de hecho, y algunas veces en lugar de irlo haciendo cada paso y luego toda la tabla, a veces lo que hago es venir y construir mis pasos antes de llenar la tabla. Entonces primero aquí haría P o Q, y una vez lo tengo, voy a hacer P o Q o R. Luego para el otro voy a ocupar Q o R. Y luego voy a hacer P o Q o R. Entonces yo lo suelo hacer así. Y más que todo, por gusto. Pero perfectamente puede hacerse, puede irse haciendo el paso y toda la tabla de un solo. Y en lugar de primero toda la tabla y luego cada paso. Entonces, bueno. P o Q. Es una disyunción, va a ser falsa solo cuando las dos sean falsas. De ahí en todas las otras va a ser verdadera. Es importante siempre mantener en mente las columnas que están relacionadas aquí. Cada vez que usted ejecute una operación, tenga la vista puesta en las dos columnas que nos interesan. Entonces, en este caso, P o Q. Ahora es otra disyunción, pero entre P o Q y R, o sea, estas dos. Entonces, la disyunción va a ser falsa únicamente cuando las dos sean falsas, y eso ocurre en la última. A ver, creo que. Vamos a ver. Y en todas las demás va a ser verdadera. Sí. Entonces, esa sería la columna correspondiente a P o Q o R. Entonces, ahora vamos a hacerlo con Q o R. Así que ahora nos estamos fijando en estas dos columnas. Y va a ser falsa esta disyunción cuando las dos sean falsas, o sea, aquí y aquí. En las demás va a ser verdadera. Y ahora vamos a hacer una disyunción con P. O sea que es esta última columna que hicimos y P. La operación entre ellas es una disyunción, la cual va a ser falsa solo cuando las dos sean falsas, y eso ocurre solo en la última. De ahí en todas las demás hay por lo menos una verdadera. Así que esta disyunción es verdadera, y pues por lo tanto, por simple observación, podemos notar de que estos dos son equivalentes. Entonces, lo que nos queda, o la regla que nos va quedando, es que P o Q o R resulta ser equivalente a P o Q o R. Y si lo ponemos en contraparte con la de conjunción, que sería exactamente igual, solo cambiando los símbolos, sigue siendo cierto.
perdón, y R. Y estas se conocen como leyes asociativas. Que por cierto, si nunca lo habían analizado de esta manera, las leyes asociativas tienen una finalidad, es la siguiente. Si yo escribo esto, por ejemplo, hasta 5. Todos estamos 100% seguros que vamos a llegar al mismo resultado, que es 15. Ahora, ¿por qué todos llegamos al mismo resultado? Cada quien lo puede hacer a su manera. Quizás algunos lo hacen 1 más 2 son 3, más 3, 6, más 4, 10, más 5, 15. Y otros podrían hacerlo, bueno. Con la sucesión de Gauss. También con la fórmula de la sucesión de Gauss también puede hacerse. También alguien podría haberlo hecho. 1 más 5, 6, 2 más 4, 6 son 12 y 3 son 15. Entonces hay múltiples formas de cómo hacerlo. ¿Por qué todos llegamos a lo mismo? Porque existe la ley asociativa para la suma. Entonces, aquí la cuestión es que el hecho de la existencia de la ley asociativa nos permite escribir, por ejemplo, esto sin que haya ningún problema. Puedo prescindir de los paréntesis. Sea como sea, cualquiera de las formas que dije podría establecerse aquí con paréntesis. Algo así, por ejemplo. Y pues, sin importar cómo coloque yo paréntesis, sé que vamos a llegar a la misma respuesta. El caso es que, entonces, con las proposiciones va a suceder algo parecido. Sin importar cómo usted los agrupe, va a llegar a la misma columna de verdad, si puede, para no llamarla toda la tabla, pero en la tabla de verdad vamos a tener la misma columna, sin importar cómo usted lo haya desarrollado. Entonces, técnicamente, podríamos decir que para hacer una tabla de verdad de P o Q o R, de las tres, todas juntas, entonces, y si aplicamos la misma regla que hemos utilizado de que es falsa cuando todas sean falsas, pues únicamente sería en la última fila. De ahí en todas las demás hay por lo menos una verdadera entre las tres. Y pues de hecho es lo que obtuvimos. Entonces las leyes asociativas nos permiten de cierta manera prescindir de algunos paréntesis. Entonces esa es en sí la finalidad de que existe una ley asociativa. Okay. Rick, Digan. ¿Cree que es que al principio dijo que la ley asociativa solo aplicaba si era el mismo conector lógico, algo así? ¿Cree que podría iluminarme un poco en eso? Sí. Sí, a lo que me refería en ese caso era que, por ejemplo, la ley asociativa, en el caso de la disyunción, sería así. Y a lo que me refería es que estas dos tienen que ser la misma para que se pueda aplicar. No se podría aplicar si fuese así. Perdón, aquí sería y. Así ya no sería válido, esto ya no sería cierto. Y podemos desarrollar una tabla de verdad para comprobarlo. Y usted puede observar de que al final le van a quedar dos columnas completamente diferentes para cada una de estas. La razón es porque, aunque tienen la misma estructura, pero las conectivas lógicas, tanto la que está dentro de paréntesis como la que está fuera, son diferentes. Entonces ahí ya no aplica. A eso me refería con que tiene que ser la misma. Okay. Listo. De hecho, lo que se hace cuando son distintos es la ley distributiva, que pues ya para eso no voy a construir una tabla de verdad, más que todo porque en total son 10 reglas y esas 10 reglas salen mejor que las resumamos en una sola tabla, que el mismo libro la proporciona, está en la
Permítame. En la página, de hecho son 11. En la página 35, tabla, dice ahí teorema 2.1.1. Creo que lo puedo copiar de aquí. Dame un segundito. Sí. Okay. Okay. Lo recorto. Vamos a guardarlo aquí. A ver. Y técnicamente si también hago esto, copiar y lo pego acá, debería aparecer. Sí, aquí está. Entonces aquí están las leyes conmutativas, que son las que vimos al principio, leyes asociativas. También hay leyes distributivas, que como pueden observar, en sí lo que hacen es distribuir la una de las conectivas con respecto a la otra. Observemos detenidamente que aquí tenemos P y Q, P y Q o R, y eso resulta ser equivalente a P y Q, es decir, todo esto con la primera o todo esto con la segunda. Entonces, vamos a tomar un segundito para analizarlo a detalle esta. Tenemos P y QR. Entonces, para aplicar la ley distributiva, como igual como lo hacemos normalmente, si yo coloco, por ejemplo, A por B más C, que eso nos queda igual a qué, A por B más A por C. Es lo mismo que está sucediendo aquí. Tengo P y QR. Entonces voy a tener P y Q. La operación de afuera es la que se va a quedar en los dos paréntesis y la operación de adentro va a ser la que la va a separar. O P y R. Entonces, esta propiedad distributiva la pueden ver así y de hecho se cumple exactamente igual. O sea, no hay una diferencia, no es como decir, ah, entonces esto es por y esto es más. No, porque de hecho también sucede al revés. Si yo lo distribuyo así, perdón, PO, Q y R, se puede usar la misma lógica. Sería PO, Q y POR. Entonces, cuando piensen en propiedad distributiva, piensen en este ejemplo. Simplemente el primero, el de afuera, va a ser por y el de adentro va a ser como un más. De ahí la propiedad se aplica exactamente igual. Ahora, suele suceder también, y lo usamos bastante, en que utilizamos las leyes distributivas, pero al revés, es decir, de derecha a izquierda. Si las utilizamos al revés, yo prefiero no ponerle nombre, sino pensar en lugar de una propiedad distributiva, pensar en un factor común. Porque si nosotros nos quedamos con esa idea, digamos, tengo esto, y aquí observo que está PO, y PO en ambas. Entonces lo saco de factor común y me queda PO. Y adentro de paréntesis, ¿qué me quedó? Q, el signo, R. Entonces en el sentido inverso, prefiero pensar en una especie de factor común, más allá de una propiedad distributiva. Entonces estas se pueden utilizar en cualquier orden. Así que tengan esas dos ideas presentes. Y están todas estas otras leyes que yo les recomiendo que las prueben, que lo tomen a manera de ejercicio, que tomen las leyes y las prueben con tablas de verdad. Solo que aquí, como pueden observar, aparecen esta T y esta C. La T es de un concepto que se llama tautología, que es bien sencillo de entender, una tautología es algo que siempre es verdad. Eso quiere decir de que sin importar las proposiciones primitivas, el valor de verdad de la tautología ese es verdadero. Y contradicción es todo lo opuesto.
Contradicción es una proposición en la cual, sin importar los valores de verdad de las proposiciones primitivas, el resultado siempre termina siendo falso en todas las filas. Entonces, puedo escribirlo por aquí para que tengan escrito tautología. Es una proposición que es verdadera, que es verdadera en todas las filas de la tabla de verdad. Y una contradicción es prácticamente lo mismo, solo que en lugar de verdadero es falso. Entonces, si ustedes desarrollan, por ejemplo, y esta la podemos hacer en el minutito que nos queda, la tabla de verdad de, a ver, P y una tautología, solo que en lugar de usar notación T y C, como en sí yo no sí podría, ¿verdad? No mucho, pero hacer una negrita no sería tan notoria. Entonces, los símbolos que se suelen utilizar para tautología es una T con una O, y para una contradicción es como una F con una O. Esta notación es del libro de Grimaldi. Esta tabla es del libro de Susana. Pero la notación que uso aquí usualmente es la del libro de Grimaldi. Entonces, esto lo podemos hacer rápido. Aquí, si yo desarrollo la tabla de verdad de eso, tenemos que solo hay una proposición que es P, porque la tautología ya sabemos que es. Entonces, P puede ser verdadero o falso. De ahí la tautología siempre es verdadero. Por eso no la tomamos en cuenta al momento de hacer el conteo de filas, porque siempre va a ser verdadero. No vamos a hacer ninguna combinación. Y pues si hacemos P y tautología, verdadero y verdadero es verdadero, falso y verdadero es falso. Quedó exactamente lo mismo que P. Entonces son equivalentes. Que es esta ley que se llama ley de identidad. Y también pueden comprobarlo con todas las demás. Esto, para ir cerrando, pues es prácticamente un ejercicio, comprobarlas todas. Mañana ya lo que vamos a hacer es y utilizar estas reglas para hacer simplificaciones como las que mostré en un ejemplo que surgió a partir de una pregunta. Entonces, vamos a estar haciendo un poquito más de eso. Si quieren tomarse la manera de ejercicio, pueden ir comprobando estas con tablas de verdad e irlas analizando. No sé si hay alguna pregunta antes de que terminemos, porque esto de mi parte era todo. Va que solo hay una prueba. Sí, solo una prueba. Vamos a tener tres exámenes y una prueba al final. Ok. Listo. ¿Y cuándo va a ser la primera tarea semanal? Va a quedar para este fin de semana. La voy a estar colocando probablemente hoy en la noche. Ok. Gracias. Listo. Eso le iba a preguntar yo, Lee. Dígame, disculpe, que le escuché bien bajito. Vos, princesa. Ay. Bueno, entonces no sé si vamos a ver. Creo que ya se me escucha. Sí, ahora sí. Bueno. No, lo que le iba a preguntar era, como usted dijo, no es obligación,
Suya, pero usted está subiendo la clase, ¿verdad? Sí, solo que la de ayer lo que me pasó fue que la dejé subida a YouTube, pero no la publiqué. Y entonces después no puse el enlace. Entonces, esta vez la voy a subir ahorita, en este rato de 3 a 4 que tengo libre. Y esa la van a tener, al menos la de hoy la van a tener rápido. Bueno, gracias, es que fue que no sé, bueno, usted me volvió a dejar entrar, se me fue la luz durante 10 minutos y me perdí de los que estaban, me perdí un poco, entonces por eso preguntaba para volverla a ver. No, listo, no hay problema, yo lo puedo subir ahorita. Gracias, Lee. Listo. Bien, entonces por hoy terminamos, tengan feliz tarde y seguimos mañana. Gracias, Lee. Gracias, Lee. Feliz tarde. Gracias, Lee.